Muy buenas tardes, chicos. Soy Traxxum. Sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Stellaris. Stellaris, chicos, que ha sido el DLC de los acuáticos hace poco. No sé si lo habéis estado probando, tío, pero está muy divertido. Ayer lo estuve probando y quiero darle más caña, tío. Me molaría terminar con una partida entera. Pero pudiendo sacar logros o algo, porque me confundí. No sé si habéis visto el directo que resubí ayer, me confundí. Y lo puse, no sé, como que tenía un mod puesto, en fin, una serie de movidas, pero no nos dejaba sacar logros, pero bueno, estaba chulo. Y chicos, nos cuentan ahora que va a ser un poco del futuro, pero bueno, que yo sepa, por resumir un poco, por ponernos un poco en la misma situación, la idea es que el siguiente parche de Stellaris va a ser en febrero y querían introducir un poco lo que viene a ser el tema del... Querían rehacer el tema de la administración imperial, el tema de la capacidad administrativa del imperio y todo esto, ¿vale? El Empire Sprawl, no sé cómo se llama exactamente en español. Y quería ver, chicos, porque no lo he visto y me han dicho que es increíble antes de empezar, el trailer de lanzamiento de Aquatics, chicos. El trailer de lanzamiento que se ve que está tremendo, tío. O sea, que la gente ha dicho que es de los mejores trailers que ha hecho Paradox. Vamos a verlo. A ver, voy a poner esto así en pantalla completa. Saludo a Ibai, que sale por ahí. Tío, está tremendo, hola. Qué guapo. Qué guapo, sí señor. Sí señor, tío. O sea, distinto un poco de lo que solemos ver en los juegos de este Paradox. Entonces, claro, relacionado con esto, pues lo primero que nos publican hoy es la versión extendida de Sing Along, ¿no? Que parece que esta canción, supongo que se la ponen en... Si la ponen en Spotify, la meteré en la lista, ¿vale? De las canciones que vimos normalmente. Voy a ir dejándola de fondo, yo qué sé. Está guapo, ¿no? Bueno, en fin, volvemos hoy con un nuevo diario de desarrollo. Y poner los lyrics y todo, tío. Madre mía, qué guapo, tío. Nada, no la voy a poner, ¿vale? Porque es que si no me voy a distraer mucho. Está guapa la canción, tío. Voy a dejarle a Faster Than Light, que es la polla igualmente. Tío, es que anda a sonar el Stellaris, mola mucho, tío. En fin, volvemos con un nuevo diario de desarrollo y hoy vamos a hablar un poquito sobre nuestros siguientes pasos. Pero primero, y quiero agradecer a la... comunidad, la gran apreciación que está teniendo Aquatics y la actualización 3.2 está siendo la polla, chicos. Es que la gente está súper contenta con Stellaris, tío. Es que está muy chulo, tío. Fijaros, más te puedes ahorrar un 20%. Fijaros, tiene un 91% de críticas positivas, tío. Y es un DLC que es prácticamente cosmético, tío. A ver, que está divertido, ¿no? Está gracioso. Pero coño, que es prácticamente cosmético, me explico, ¿no? Pero bueno, dice que el futuro pinta muy bonito y que parece que esto está siendo muy querido. Así que bueno, la idea es que en el futuro sigan haciendo Stellaris más grande y mejor que nunca, ¿no? En primer lugar, van a reworkear el sistema de unidad, ¿vale? En el diario de desarrollo 215 mencionamos que había un rework de la unidad en el que estábamos trabajando. El progreso está yendo bastante bien y parece que podremos hablar de ello pronto. El objetivo es lanzarlo con el parche 3.3 en febrero, pero debido a que los cambios parece que van a ser bastante tochos, estamos viendo la posibilidad de hacer una beta abierta con los cambios. Bueno, se hace una beta abierta, tío, la comunidad va a estar súper, súper contenta, tío. En fin, que nos irán revelando información y detalles sobre el rework del sistema de unidad y la posible beta abierta conforme se acerque el final de año, ¿no? Que entiendo que quedan unos 3 diarios de desarrollo o algo así, por lo menos, ¿no?
El 2, el 9 y el 16, yo creo que habrá diarios de desarrollo y luego pues ya veremos, ¿no? Inteligencia artificial. Dice que la gente está muy contenta con los cambios que está recibiendo la inteligencia artificial en la 3.2 y apreciamos vuestro feedback, vuestra retroalimentación, ¿no? Y tenemos muchos cambios en los que estamos trabajando, como mejoras económicas y, bueno, distintos cambios. Están haciendo un nuevo sistema de situaciones similar al sistema de desastres en EU4. La idea es mover cosas como déficits y revueltas a este nuevo sistema. Supongo que sabremos más de él en el futuro. Dice que no quiere introducir muchos cambios de golpe y que este cambio, este sistema de situaciones sería añadido a través de varias actualizaciones, ¿vale? Porque no quieren introducir muchos cambios de golpe al Stellaris. Respecto a bufar el backlog, esto lo que hace referencia es a cuando mejoran o introducen contenido a antiguos DLCs pues que no disponen de él. Dice que la idea es mejorar el DLC de Necroides y el DLC de Némesis, ¿vale? Que están, no tienen planes concretos todavía para compartir, pero que están pensando en distintas ediciones que quieren hacer, ¿vale? Algo que recuerdo yo de hablar con Vayne en la Paradox, si recordáis, ¿vale? Que anunciaron, acaba de salir Némesis. Algo que recuerdo que nos comentó Vayne, que era un jugador pues muy experto de Stellaris. Me acuerdo que nos dijo que en Némesis habían reutilizado muchos assets, muchos elementos de visuales, cosméticos, etcétera, de DLCs y de contenidos antiguos en este nuevo DLC, así que entiendo que una de las cosas que quieren hacer pues será que tengan su propio contenido 100% Stellaris, ¿no? Dice que tienen pensados más mejoras, correcciones de bugs, adiciones de contenido y cositas que quieren introduciendo en futuras actualizaciones. Claro, aquí la duda que nos surge es a nivel de DLC que quieren hacer, ¿no? Porque obviamente no se encaja que sigan haciendo especies de este estilo, pues imaginad, yo que sé, que quieren meter, yo que sé, Stellaris fungoides, ¿no? Y te hacen un DLC de setas y de gente que se reproduce por esporas. Pues imaginad que hacen un DLC de eso, que lo veo totalmente viable. O DLC de criaturas de magma, por así decirlo. En plan, que pueden hacer como mogollón de cosas todavía y está muy chulo. Pero que a nivel de contenido grande, aquí es donde entra la duda, ¿no? De si realmente veremos algún DLC tocho de Stellaris. Yo supongo que sí, ¿no? Yo supongo que sí, igual para la 3.4 o algo así. Que aquí la duda, o la cosa golosa, sería la Paradoxcon del año que viene, ¿no? Porque podríamos ver nuevos juegos. Efectivamente, el futuro de Stellaris, que. Insisto que si van a este ritmo, a mí me parece de puta madre. O sea, si en febrero nos sacan un parche con las mejoras que sea, aunque no haya ningún DLC, como hicieron con el de septiembre, que no hubo ningún DLC, pero hubo mejoras de distinto calibre, pues tío, o sea, es que Stellaris es que está muy guay, tío. En plan, yo soy súper. O sea, es el juego que más contento estoy con el desarrollo que está teniendo, tío. Con diferencia. Aunque Joy 4 también, sinceramente. Bueno, aquí distinta información. En fin, chicos, poco más que mencionar. Contadme si os está molando Aquatics o no, si lo estáis disfrutando. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.